Amigos, amigas, muy buenos días. Acabo de despertar, o así literalmente me acabo de despertar, ¿ok? Esa cama que traje anoche, no, hombre, amigos, está como para dormir como rey. Me acosté en ella y hagan de cuenta, dormido, ni cuenta me di a qué horas amaneció. Bueno, sí me di cuenta, la verdad, pero ni cuenta me di a qué horas, a dónde se fue el tiempo, qué pasó. Ya ven cómo normalmente en una noche se despierta una vez al baño o a tomar agua, algo así. No, hagan de cuenta, esta vez en otro mundo, no sabía qué estaba pasando. Andaba buscando algo de comer porque yo aquí miré que había como unos burritos congelados, pero ya no miré. Pero bueno, me quedé bien dormido, está bien cómoda la cama, la verdad. Desperté hace como una hora. Ahorita es la 1:57, equivaldría que me levanté a la 1 de la tarde. Pero bueno, también me dormí tarde, ¿ok? No vayan a creer como, ¡ay, huevón descarado! Se levantó bien tarde. No, 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 también me desperté. Digo, también me dormí tarde. Me desperté tarde, pues porque me dormí tarde, ¿verdad? Serían yo creo las 4 de la mañana cuando ya dije, ya, voy a poner el teléfono a un lado y voy a dormirme un rato. Y luego lo volví a agarrar y seguí un ratillo más. Yo me acuerdo que empezó a aclarar, el cielo se empezó a mirar así como clarito cuando me fui a dormir. Entonces, pues obviamente ya era muy tarde, ¿verdad? Pero bueno, ya desperté, ahora tengo muchas cosas que hacer, pero vamos a empezar nuestro día con desayunando. Tenemos que comer algo porque no queremos andar en la calle y que la panza nos esté gruñendo, ¿verdad? Las tripas, digo. Ah, vamos a desayunar y de ahí vamos a salir afuera a cargar todo ese fierro viejo que tenemos ahí amontonado, el que hace días recolecté de aquí de la yarda atrás, y vamos a llamar a la recicladora a ver si está abierto y a ver si alcanzamos a ir a venderlo. Si no alcanzamos, pues lo hacemos mañana, ¿verdad? Entonces vamos empezando por desayunar y de ahí ya continuamos con el día. Listo, amigos, ya me preparé mi café. Miren, aquí lo tengo. También aquí en esta cazuela en la estufa tengo calentando unas, son como unas empanadas, no, no sé qué sean, pero parecen, ay, ay, tan calientes. Ay, se me quemó tantito. Bueno, tienen como, ay, tienen como queso adentro y como pollo, ¿ok? Y aquí tengo como, parece como una torta, un lonche, no sé qué es, que tiene queso y carnita adentro, que me encontré en el congelador. Venía envuelto en paquetes, los trajo Fanny ese día del Costco. Después me pensé, bueno, esto me como ahorita, ¿verdad? Y me tomo una vitamina, porque esto no tiene vitamina, la comida congelada no tiene vitaminas, amigos. A ver, ¿esto qué es? ¡Ay! ¡Vitaminas para perro! Antes no tomé vitaminas para perro, me puse bien energético, ¿verdad? Pues bueno, por aquí las busco, por aquí las tiene Fanny. Ando calentando mi desayuno ahorita, amigos, y estaba pensando en cosas de la vida, ustedes saben. A ver, amigos, cuando ustedes estaban creciendo, cuando ustedes estaban aproximadamente en su juventud, en su pubertad, vamos a decir, que andaban saliendo de sus 13, 14, 15 años, ¿qué grupo de música estaba pegando? Yo bien clarito me acuerdo de los grupos que andaban pegando cuando yo tenía esa edad más o menos. Yo en esa edad pues vivía en Nayarit, ya les he comentado antes, y vivía pues en un rancho, ¿verdad? Yo trabajaba en un autolavado, ahí lavando carros, engrasándolos, haciendo los cambios de aceites, quién sabe qué tantas cosas les hacíamos. Y yo recuerdo que en esa época, cuando yo tenía como 14 años, 13 años, 15 cuando mucho, y ahorita tengo 28. Andaban pegando a todo lo que daban, los horóscopos de Durango, los Montel de Durango, todos de Durango, ¿verdad? Puros de Durango, no, no, todos esos grupos andaban apenas como que arrancando, y hagan de cuenta, por donde quiera los oías, era un borlotazo donde quiera. Los Cuisillos también andaban pegando muy bien, bueno, ellos siempre pegaron, ¿verdad? Yo recuerdo que desde que Sara estaba joven, que iba en la secundaria, Sara tenía un disco de ellos, entonces, bueno, ellos siempre, pues como que cantaron chido. Y pegaron, ¿verdad? Chido pues para el género de música mexicana, ¿verdad? También en ese entonces, hagan de cuenta, cuando yo estaba joven, fue cuando recién empezó a salir Jenny Rivera. Ya me imagino que el de antes ya se conocía ella, pero no se conocía tanto por sí misma. Más bien la conocían por medio de su hermano Lupillo Rivera, ¿verdad? Que era, pues él ya cantaba de buen tiempo. Pero en ese entonces, cuando yo estaba joven, ella apenas como que también estaba agarrando vuelo a la fama. Y ahí en la zona donde yo vivía, pegó ella bien mucho con su cancioncilla esa, ¿cómo se llamaba? De contrabando o algo así. No, hombre, amigos, ¿cómo hartaron con esa canción? A todas horas la ponían en la radio, la gente la tocaba en los discos, no, por todos lados la había uno. Pero bueno, ahorita me estaba acordando de eso y me acordé, así, yo me acuerdo que cuando recién ellos arrancaron, o sea, cuando recién estos grupos estaban empezando, yo me acuerdo de las canciones que tocaban. Y pues nada más me acordé, ¿verdad? Me acordé porque el otro día cuando venía de regreso del paso para acá de haber llevado a Fanny, prendí la radio. Y salieron canciones de esas, así antiguas, bueno, pues antiguas ya para ahorita, porque ahorita pues me imagino que hay otros cantantes y eso, ¿verdad? Y me acordé tantito, pues me acordé pues que pues esas eran las que estaban saliendo cuando yo estaba en aquella época en Nayarit, ¿verdad? Entonces, pues bueno, pues les voy a platicar y les voy a preguntar a ver quiénes eran los que estaban pegando cuando ustedes estaban jóvenes, cuando estaban chicos.
Yo he oído a mi papá que hay veces que cuando platica así como de música o algo, nombra grupos, ¿ok? Y me he metido una vez, me metí a YouTube a buscarlos, y pues sí, grupos de música que son así como antiguo a mis oídos, según yo, pero pues eran los grupos de música que estaban pegando en la época de él, ¿verdad? Y pues me imagino que, ay, se le hacen chidos, como, ay, está caliente esto. Ahí está, miren, ya está servidito. Ah, me imagino que pues él se le hacían chidos esos grupos porque eran los grupos que estaban pegando en sus años, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ya les platico, amigos. Voy a desayunar, pero no traigo jalapeño, voy por jalapeño. Voy a desayunar, amigos, y de ahí nos salimos para afuera, pues a laborar un ratito. Amigos, pues ya aquí ando afuerita, miren, este es el metal que les dije, esto que está aquí. No es mucho, ya que lo miré. Una lavadora, una secadora, una lavadora, un boiler de agua caliente. Viejo, pues un cooler aquí. Ahí hay otra lavadora. Básicamente no es mucho, miren. Ok, entonces no sé, tengo mis dudas de si llevarlo o nada más sacarlo aquí. Ah, y también aquella base de aquella cama, miren. Tengo mis dudas de si llevarlo o nada más sacarlo aquí a la calle a que se lo lleve alguien más, porque por lo mismo que no es mucho metal, como que sospecho que no conviene ni la friega que me voy a poner subiéndolo, me voy a enmarranar todo. Y para subir ese cooler que está ahí, a ver, ese granote, va a estar difícil porque esa cosa está pesada. No sé, lo voy a considerar. A ver, le voy a tumbar el boiler de arriba, ¿ok? Esa cosa que tiene arriba el cooler, y voy a tratar de mover el de abajo. Si yo le tanteo que si sí lo puedo subir, que casi lo dudo, pero si lo pudiera subir, pues entonces sí lo intento. Las lavadoras y las secadoras, pues ya como no me importan, pues esas, ¡ah!, los salvajes las aviento para arriba, ¿verdad? Pero déjenme dejarlo primero. Oigan, por cierto, miren, ya están listas las naranjas. Ya yo creo que en una semana más ya están súper bien, ¿eh? Allá están las toronjas, y las toronjas las miro que ya también se están poniendo amarillitas. Este árbol que estamos mirando aquí luego, luego, hace días dio muchos limones, muchos, muchos, muchos. Pero no me había fijado que las toronjas ya estaban. Eso equivale a que los árboles de granadas que están de aquel lado ya también van a estar listos. ¡Oh, qué rico! ¡Yummy, yum! Amigos, pues ya subí el cooler, ya subí el calentón de agua este. Me hacen falta las tres, la lavadora y las dos secadoras, o las dos lavadoras y las secadoras, no sé qué sean. Está pesado esto, ¿eh? Especialmente ese cooler. Casi me saca el nervio ciático por la espalda cuando lo levanté. Pero bueno, lo importante es que ya está arriba. Ya nomás trepo estas tres cosillas. Amarro. Bueno, y esa cosilla también, no sé qué sea. Ah, sí, me la dio Abby hace tiempo para prender fogatas. Pero pues verdaderamente nunca la utilicé, ¿verdad? Ya nomás trepo estas cosas, el cuadro este de la cama. Y me voy a llevarlas. No iba a llevar las cosas, pensé, nada, la fregada, las voy a sacar aquí a la calle para que se las lleve a alguien, ¿verdad? O cuando pase la basura, los bulk trash, la basura esa, el camión que se lleva las cosas grandes, pensé que se lo lleven ellos. Pero luego pensé, no, de igual manera no tengo nada que hacer, nomás estoy aquí vagabundeando. Entonces pensé, voy a cargarlas para mínimo desocupar ese espacio ahí, porque pues es basura, nada más está tomando espacio ahí, pues se mira feo, estorba, ¿verdad? Entonces pensé, a la roña, no estoy haciendo nada, lo voy a cargar. Si me dan $1, vamos a decir, a la fregada. De igual manera lo voy a mirar como que fui a tirar basura, ¿ok? No lo voy a mirar como, uy, voy a ver que me den dinero, porque yo sé que es fierro viejo, no, no pagan el fierro viejo, es basura básicamente, ¿ok? Entonces, pues lo estoy haciendo nada más pues para deshacerme de la basura esa, pues para limpiar el espacio. Más que me estoy arrepintiendo, está pesada las cosas, la verdad. Y esa secadora ahorita, ay, ¿qué onda? Oh, esa que está ahí, la que estamos mirando, ahorita le di una movida así nomás para moverla y se sentía pesada. Entonces esa sí voy a batallar para subirla, pero hay que buscar la manera de subirla sin batallar tanto. Ahorita la subimos. Amigos, 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 les voy a demostrar las habilidades del Noé, para que no me vayan a decir como Fanny ayer cuando le dije que iba a tener un colchón. Y si lo vas a poder, ¿cómo no lo voy a poder? Pues si no lo puedo, entonces ¿para qué lo traigo, verdad? Vamos a subir la lavadora, les voy a enseñar mis tácticas, mis trucos. Apréndanlos para el día que tengan que subir una lavadora ustedes, a ver. Arriba. Ahora, amigos, después de haberles enseñado el truco, vámonos con el doctor porque nos acaba de salir una hernia. No, no se la crean. Oigan, ayer platicando con el Viro, me dijo que uno se enferma, que uno se descompone por los malos hábitos que uno tiene. Y es verdad, ¿ok? Eso que me llaman ahorita, pues nomás lo hice nomás por borlotero, ¿ok? Pero no es bueno andar forzando a tu cuerpo a hacer cosas que verdaderamente no puede. Bueno, sí puede, pero lo estás forzando
porque te terminas fregando, ¿ok? Entonces no anden haciendo cosas así de mal, lo hice nomás como por borloto. Ustedes saben que soy bien borlotero, ¿verdad? Pero bueno, ya está arriba, ya nomás me falta la otra, una más. Amarro y me voy a la fregada. Bueno, no a la fregada, ¿verdad? La recicladora. Entonces, bueno, amigos, vamos a terminar de subir esto para irnos, porque cierran a las 5 y son las... Ay, ¿dónde está mi teléfono? Creo que eran como las 4 ahorita, pero si alcanzamos todavía, aquí me queda cerquitas. Listo, amigos, ya está todo trepado arriba, miren. Un alterón de la Torre Eiffel versión mexicana, ¿verdad? Pues ahí la tenemos, ya está amarrado ahorita, miren, le aventé un strap por aquí. Okay, este, y está todo bien apretado, hagan de cuenta. Puedo agarrar de aquí la base esta de la cama y le muevo, y miren, se mueve la troca. Entonces, no está viendo movimiento entre los objetos que tengo ahí arriba amarrados, que es el bueno, ¿verdad? Quiere decir que está bien amarrado. Entonces, pues, ya, amigos, ya trepamos todo. Aquí vamos a trepar, ya no miro nada metálico. Vamos a llevar esa basura a ver cuánto nos dan por allá. Yo, a ver, hay que hacer apuestas. Yo creo, a mis cálculos, que nos van a dar unos $15, la verdad. Pero está bien, hagan de cuenta, no tuve que llevarla al dompe. El dompe viene siendo aquí un lugar donde vas y tiras la basura, ¿verdad? Cuando no la puedes echar en el bote de basura regular. Y pues obviamente el dompe por ir a tirar basura te cobra. Pero esto por ser metal, pues como quien dice, lo vamos a poder tirar de a gratis. Y a lo mejor hasta nos van a dar para una michelada, no sabemos. Vamos a mirar, ¿ok? Vámonos ya, pues. Ay, no le puedo poner pausa el video. A ver, déjenme lamo tantito el dedo porque hay veces como que le hace falta humedad a la pantalla. Amigos, pues espérenme, el GPS habló y pues me interrumpió, ¿verdad? Algo que deben de saber, ¿ok? Cuando lleven una carga así, ¿ok? Que llevan pues muchos objetos y eso y tuvieron que amarrar pues para que no se caigan de la caja, ¿ok? Con el movimiento del vehículo causa vibraciones y las cargas como que se mueven y se acomodan entre paréntesis, entre comillas, por así decir, ¿ok? Entonces, algo que hagan, ahorita no vamos muy lejos, vamos aquí como a 13, 14 minutos de distancia, ¿ok? Algo que hagan siempre, cuando tengan una carga así, asegúrense de manejar un ratito, tantito, y luego párense y revisen sus sogas o sus cinchos con los que llevan amarrados, porque muchas veces, como les digo, la carga se mueve y se reacomoda entre ella poquito, ¿ok? Pero con ese poquito, los cinchos, las sogas, los straps, como les digas, se aflojan y ya tu carga verdaderamente ya no va bien amarrada, ya va floja, ¿ok? Entonces, nomás para que sepan, ¿ok? Maneja un ratito, bájate y vuelve a apretar. Revisa si se aflojaron, pues vuelve a apretar bien apretadito, pues para que no vayas a tener un accidente, ¿verdad? Porque imagínense, algo se llega a caer, se llegara a caer una lavadora ahorita aquí de la troca y pues ahorita atrás de mí no viene ningún carro, pero digamos que vinieran vehículos atrás de mí, pues puedo ocasionar un accidente y pues no queremos eso, ¿verdad? Porque queremos un borlotazo de ese tamaño. Entonces, pues bueno, ya les digo, dejen, sigo manejando. Listo, amigos, pues como pueden mirar, la caja ya está libre de metal. Ya venimos aquí a la recicladora y lo entregamos el metal, ¿ok? Miren, déjenle dos vueltas para que miren. Aquí está la recicladora, es eso que miran ahí. A ver si nos podemos arrimar. Ahí donde dice recycling, si miran acá al lado izquierdo. Ok, pues ahí te metes, bueno, ahí me metí y luego me dijeron salte. Y pues me salí, ¿verdad? Te metes ahí, pero luego te mandan para este ladito acá, miren. Acá de este otro lado donde se miran esos camiones azules. ¿Sí los miran? Bueno, se mira como algo azul ahí. Ok, te metes ahí y tienen una báscula grandota que pesa la camioneta con todo el metal que traes. Entonces, ya que te pesa, te bajas y lo descargan ellos. Descargan el metal y luego te dicen, súbete otra vez a la báscula. Y ahí vas otra vez para arriba a la báscula y te vuelven a pesar. Y ya dependiendo, pues, cuando lo que pesa ya cuando te bajaste, es lo que traía el de metal, pues, porque ya te bajaron todo el metal, ¿verdad? Entonces ya te dicen, bríncate para allá donde dice recycling y allá te van a pagar, ¿verdad? Pues bueno, ya te brincas y ellos no sé cómo mandan un mensaje de texto o algo, no sé qué mandan para allá, pero ya te están esperando con tu dinero. Entonces, amigos, ustedes miraron lo que traíamos de material, que era pura basura, ¿verdad? Miren, ¿listos? 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 470, 490, 510, 530 que ya traía yo conmigo. Este dinero yo lo traía en mi carterita, ¿verdad? Entonces, como ya lo traía yo en mi carterita, vamos a guardarlo para que no se nos pierda, ¿ok? No, no se le, este no me lo dieron, este ya lo traía yo conmigo, ¿ok? Del metal que vendimos ahorita, vendimos Roseway, vendimos, ¿cuánto dice que vendimos? 880 libras de metal. 880 libras, traíamos casi la media tonelada de cosas en la caja. Wow, ni se sentía, ¿ok? Y nos dieron, ¿cuánto nos dieron? Pues no sé, ah sí, aquí nos dice, nos dieron $30 con 80 centavos, ¿ok?
Aquí traigo uno de 10, uno de 20. Y aquí traigo 80 centavitos, amigos. Somos ricos, amigos. A partir de este momento la vida nos ha cambiado. Y pues no sé, no sé qué voy a hacer con tanto dinero, la verdad. Está bien, porque piénsenle. O sea, a lo mejor están pensando, ah, no, fue bien poquito. Lo íbamos a tirar a la basura, ya iba para la basura. Entonces, pues bueno, me puse, lo subí un ratillo, lo subí como en 15, 20 minutos, lo amarré, lo traje, pone que de gasolina me gasté, ¿qué? $5 a lo mejor. Me quedaron $25 todavía, entonces me ajusta, amigos, para la michelada, me ajusta por si quiero comer aguachile. Es bastante, es bastantito, pues, por basura, basura que nomás estaba ahí olvidada. Entonces, bueno, nunca había venido yo a una recicladora a traer metal, es primera vez que vengo. Y se siente chido que te dieron dinero, la verdad, se siente chido que te dieron dinero por basura que uno tenía ahí nomás arrumbada. Entonces, pues bueno, amigos, vamos al Harbor Freight Tools, porque ahorita cuando andaba cargando el metal, noté que me hacen falta straps, de esos hilos que son para amarrar bien duro, cinchos. Entonces, pues, voy a aprovechar esos 30 dolaruchos, pues, para comprar un paquetito de straps. No son caros, cuestan como 8 o 9 dólares, entonces, los puedo usar en un futuro. Ok, amigos, pues ya estamos aquí en la tienda, vinimos a agarrar los straps que les dije. Miren, hay de muchas clases. Están estos, pero estos son porquería, la verdad, son basura. Son para 400 libras, cargas de 400 libras. Estos no las haces, creo, no tiene así como un cinchito que tú le vas apretando. Esto simplemente se pasa el strap, el hilo este, se pasa como entre unos dientitos que tienen un resortito que en cuanto tú le terminas de jalar, ¡tuc!, el resortito muerde el hilito y no lo deja que recorra para atrás. Pero no se puede, no puedes apretar tan fuerte con ellos como con estos otros que tú le vas apretando, tú le vas dando como más cuerda y va girando. Estos son mucho mejor, pero no todo el mundo los sabe usar, ¿ok? Pero está bien facilito usarlos. Entonces, para el menso que no sabe usar estos, pues termina comprando de estos, ¿verdad? Y la diferencia, miren, para el menso que no sabe usarlos, $9.99. Para el que los sabe usar, $6.99. Ambos son para 400 libras de fuerza, ¿ok? Hay unos que son más, para más peso, como estos, miren. 700 libras, ¿dónde decía? 700 libras, ¿ok? Yo con esto yo lo armo bien. Entonces me voy a llevar estos. Ya tengo un ratillo que salí del Harbor Freight Tools de agarrar los straps. Y aquí a un ladito queda la Food City. Miren, ahí se puede mirar la F de la Food City. Estoy pensando en ir a agarrar cosas, pues, para hacer de comer hoy, ¿verdad? Porque, pues, el ratillo va a ser hambre. Pero me da tanta flojera meterme en la tienda, nada más de mirar el carrillo que hay afuera, se me figura que va a haber tanta gente adentro. Y pues ustedes saben que yo soy ermitaño, soy antisocial, y pues no quiero andar ahí entre la gente. Bueno, aparte de que siempre que venimos al mandado, Fanny es la que se mete, pero no sé, sino que voy a comer al rato. Estoy pensando en meterme a agarrar algo para hacer como aguachile, agarrar también huevos, porque no tengo huevos para desayunar. ¡No tengo huevos, amigos! Por eso no venimos a hacer las cosas. No, no se la crean. Bueno, sí se la crean. agarrar huevos para desayunar mañana, porque pues, ya me enfadé de comer comida congelada del refrigerador, ¿verdad? Entonces, pues creo que nos vamos a tener que armar de valor y meternos a la tienda, aunque no queramos. Ya que, de modo, vamos, pues. Ok, amigos, pues ya estoy de regreso en la casa. No les grabé adentro de la Food City, pues porque siempre tienen acá sus bocinotas con música. Y pues ustedes saben que se supone que no debe salir música en los videos, ¿verdad? No lo quieren a uno alegre, lo quieren acá uno bien amargado, nomás así calladito, ¿verdad? Sin música. Entonces, pues bueno, lo importante es que ya me metí a la tienda, perdí la pena, me ganó el hambre y pues me metí a la tienda y agarré las cosas que iba a agarrar. Déjenles, muestro mis compras navideñas, ¿eh? Pues empezando, me compré un paquete de 12 cervezas de esta clase, ¿ok? Me compré un clamato picante, me compré un clamato preparado, ¿ok? Estaban a 2x5 y si te llevabas uno nada más, eran 3.50, creo. Entonces se me llevó el 2x5. Compré un paquete de carne para la perra hambre que va a estar haciendo mañana a mediodía, ¿verdad? Me traje unos cuantos chiles serranos, un puñito nada más para el aguachile. Dos cebollas de considerable tamaño. ¡Ay! Ya la regué, se me olvidaron los huevos, no traje huevos. Bueno, me traje dos aguacates. No traje más porque estaban bien aguados los aguacates. Unos limones, porque se ocupa mucho limón para el aguachile. Y unos pepinos, cuatro pepinos. Y pues mi bolsota de camaleones. Ahí está, amigos, tenemos todo lo que necesitamos. Pero yo sabía que algo se me estaba quedando. En serio, que cuando estaba en la registradora pagando, me quedé pensando, algo te falta. Pero no me pude acordar en el momento, eran huevos, ok, me faltaban huevos. Bueno, ya que me faltaron huevos, amigos. Bueno, vamos a preparar el aguachile. Ustedes saben que ese, pues, es como que se curte, se cose con el limón. Entonces, pues, toma rato en hacerse. Pero antes de hacer eso, tengo que lavar los trastes porque ya se me están juntando otra vez. Miren, estos están limpios.
Estos para acá están sucios, no son muchos, es un tarro, unos vasitos y un plato, ¿verdad? Y la taza en la que tomé café en la mañana. Voy a lavar esos porque pues no quiero que se me vayan a amontonar y al rato pues es una friegota para lavarlos todos, ¿verdad? Todavía ahí tengo el colchón viejo, no lo he sacado, ya mañana lo saco. Se me olvidó lo que iba a decir, pero bueno, voy a lavar esos trastes, amigos. Oigan, la verdad que sí vale uno churro cuando se va la compañera de uno, ¿eh? Porque pues Fanny normalmente iba a la tienda y pues normalmente pues el día me rendía más. Hagan de cuenta, yo tenía tiempo para hacer más cosas. Ahorita que no está, pues siento el día así como muy ahogado, como que se me acaba muy rápido. Entre cuidando a los perros, dándome de comer y haciendo una que otra cosita, ¡pum! Se me ve el día en frieguiza, no me ajusta el tiempo, la verdad. Entonces, pues bueno, vamos a hacer que me rinde el día lavando esos platos. Ok, amigos, pues ya aquí tengo todo preparado. Miren, ya lavé los trastes limpiecito, ¿eh? Aquí ya tengo la cebolla picada junto con el pepino. El pepino está abajo, miren. Ok, y ahí está la cebolla arriba. Aquí ya tengo los camarones en el chile con limones, chile serrano con limón y sal. Ok, y se están cociendo ahorita, pero pues obviamente la cocción es lenta, ¿verdad? Pero ya van cambiando de color, miren, ya estaban poniendo anaranjaditos. Pero bueno, ahorita en un rato va a estar esto. Acá se me olvidó hace rato. Ahorita cuando llegué andaba buscando las tostadas, se me olvidó que también traje un paquete de tostadas. Estas tostadas están bien ricas, miren. Están como freídas. Haz de cuenta como que las fríen totalmente, no están así como estas otras. Estas son tostadas gachas, secas, feas, ¿verdad? Pero esas están bien ricas, las encuentras en la food scene, hombre, están riquísimas. Entonces me traje un paquete de tostadas también de esas, pues para comer ahorita con el aguachile, ¿verdad? ¿Qué les iba a decir? Ah, sí. Les iba a decir que hace ratillo agarré el paquete de carne que traje para la perra hambre de mañana, ¿verdad? Y lo eché en una bolsa Ziploc y lo puse a marinar. Miren, el puñito de carne que era. Todo el paquete ese que les enseñé era este, aquí cupo adentro. Y pues ahí se está marinando. Así mañana ya está bien listo, acá bien marinado, bien rico, listo para comerse, ¿verdad? Para que mis dientes lo destrocen. Les quería comentar que voy a salir ahorita con el Viro. Vamos a ir al bailongo. Vamos a echar bailongo ahorita, no sé qué. Vamos a ir a. Le platiqué a Viro del colchón que agarré ayer y se lo mostré. Y le dije, Viro, está bien cómodo. Es que la verdad sí dormí bien a gusto anoche. Pues ya le comenté de él y me dijo, ah, yo también ya me quiero agarrar otro colchón porque el que tengo ya está, ya también se venció, ya dio la vida que iba a dar, ¿verdad? Pues bueno, amigos, vamos a ir a levantar otro colchón ahorita yo y Viro. Entonces, alístense porque nos vamos a la calle. Ya volvimos, miren, aquí viene el colchón del Viro. Lo vamos a meter para adentro porque, pues de modo que lo dejamos afuera, ¿verdad? Lo tenemos que meter para adentro. Pero creo que primero vamos a sacar el otro para que haya espacio, pues para poder meter el colchón nuevo. Es igualito que el que yo agarré anoche, miren. Idéntico, la misma cosa. Ahorita le vamos a brincar con las botas encima. ¡Ah, da, da, da! ¡Panti, regalo machín! No, no se crean. Ok, hay que desamarrarlo pues para meterlo. Amigos, pues estoy de regreso en la casa. Ya metimos el colchón, sacamos el colchón viejo y dije, vámonos para la casa, porque aquí no vivo yo, ¿verdad? Bueno, aquí sí, allá no. Entonces, pues me vine. Por cierto, les quería decir que ya tengo huevos, miren. ¿Se acuerdan que se me olvidaron los huevos? El Viro me dio una caja con 2, 4, 6, 8, 10, 12 huevos adentro. Es que el virus sí tiene huevos, ¿eh? Ya con esto alcanzo a desayunar los próximos 3 días. De a 4 huevos que me como en la mañana, eso equivale a 4, 8, 12, 3 días. Entonces por 3 días ya tengo mis desayunos segurito, aseguradito, ¿verdad? Entonces, chido, amigos. Déjenme meto al refrigerador, no va a ser que se me echen a perder por tenerlos aquí afuera. Yo he oído que es un mito eso de que se echan a perder si los dejas afuera del refrigerador, ¿verdad? Pero es para qué le riesgo, ¿verdad? No va a ser que mañana. Oh, no, mis huevos se echaron a perder. ¿Qué les iba a decir? Ya voy a mezclar el aguachile, el camarón con la verdura, porque esto ya se mira muy blanco, miren, ya. Yo creo que ya están los camarones cocidos. Entonces ya es hora de mezclarlo para que se empiece a curtir esto otro. Y yo creo en aproximadamente unos 15, 20 minutitos está listo para empezar a devorárnoslo. Entonces, bueno, amigos, dejen hago eso y dejen voy al baño también porque me vengo haciendo. Bueno, no me vengo haciendo, pero siento ganas de ser. Ya estoy tratando de ya no decir mentiras. Porque eso que dije ahorita que me vengo haciendo, pues es falso, no me vengo haciendo. Si me viniera haciendo, pues el pantalón ya se haya empezado a inflar y haya empezado a oler feo, ¿verdad? Pero pues, ¿qué? Se me fue de la mente lo que iba a decir, pero bueno, dejen voy al baño, amigos. Ok, amigos, pues aquí está nuestro plato servido, miren, aquí están nuestras tostadas de aguachile, ¿ok? Aquí tenemos nuestra michelada y aquí tenemos una botella de salsa tapatío. Es una salsa muy parecida a la Valentina, pero no es Valentina. Sabe un poquito diferente. Creo que al principio, cuando recién empecé a probar, no me gustaba, pero el tiempo me acostumbré a ella y ahora me gusta más el tapatío que la Valentina, ¿ok? Nos preparamos una micheladita chiquita, no mucha, porque pues ustedes saben, todo con medida, nada con exceso. Primero nos preparamos una y luego nos preparamos otra, ¿ok? En medidas chiquitas. Ya se me hizo agua la boca, miren.
Ahorita obviamente esto le echo más chilito, más salsa tapatío. No, hombre, se pone bien rico, amigos. Amigos, entonces ahora sí, a comer aguachile como Dios manda. Bueno, no, 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 Dios no manda que comamos aguachile, ¿verdad? Él nunca dijo, hijos, coman aguachile. Pero bueno, vamos a comer aguachile y de ahí les voy a platicar algo extraño, ¿ok? Ok, amigos, pues ya comí hasta que se me infló la panza y ya no me cupo más comida. ¿Y qué creen? Todavía me quedó. Yo pensé que era poquito y no, era bastante. Comí hasta que quedé bien llenito. Ahorita aquí siento las tostadas, me raspan aquí en las anginas las tostadas. Y ya quedé bien lleno, ya no quise. Pues bueno. Michelada ya también no quiero. Me tomé una y ni me la terminé, miren. Y no se me antojó mucho, la verdad. Pues bueno, amigos, les quería platicar algo. Les dije que les iba a platicar algo que a lo mejor se les hacía extraño, ¿ok? Fíjense que estos días que no está Fanny, estoy como en alerta alta. Hagan de cuenta como que mi cerebro sabe que algo no está muy bien por aquí. O sea, algo está mal. Que cualquier ruidito que oigo, luego, luego como que lo capto. Como que las orejas, hagan de cuenta como que estoy captando ruidos que antes no captaba. Incluso cuando estoy dormido, anoche estaba dormido, de repente oí un ruido y me desperté rápido. Y cosa que antes no me haya pasado, porque obviamente cuando está aquí Fanny y las niñas, pues se oye ruido, andan haciendo ruido, gritando, corriendo, brincando, todo eso. Pero ahorita que no están, cualquier ruido me despierta. Entonces mi cerebro sabe que no están y sabe que los ruidos no son normales ahorita. Obviamente los perros hacen ruido, ¿verdad? Pero como que mi cerebro pues se está dando cuenta de que no debe de haber ruido ahorita. Y es raro, ¿eh? Pero a la misma vez está bien. En cierta forma como que mi cerebro, no sé cómo, como que capta, como que Fanny y las niñas como que en cierta forma me hacen sentir seguro. Seguro de que nadie venga a hacerme daño o algo así, ¿verdad? Y ahorita pues que me encuentro solo, estoy en estado de alerta alto, digamos. Cualquier ruidito, me pongo como perro rabioso listo para atacar a alguien porque pues yo no sé quién anda por aquí, ¿verdad? Pues bueno, amigos, les quería enseñar algo. Miren a esta muchacha guapa. Sí, la miran, ¿verdad? Es una muchacha que tenía una cuenta de Instagram que se llama Alexis Sharky. No sé si así se llama en su cuenta de Instagram, ¿verdad? Pero sí, bueno, creo que así se llama. Ahí dice Alexis Sharky. Ahorita la voy a buscar a ver si es ella, ¿verdad? La acaban de encontrar en Texas, al lado de la carretera, moribundiada. Todavía no se sabe qué fue lo que le pasó, ¿verdad? Pero hace días la reportaron como perdida y creo que el día siguiente la encontraron al lado de una carretera, pues ya sin vida, ¿verdad? Chitón, amigos, cuidado, cuidado con todo, cuidado donde salga, no le hagan confianza a nadie porque la gente es bien lacra la gente, ¿eh? Tú los puedes mirar muy normalitos, como, ah, mira, qué amable parejita, pero tú no sabes quiénes son en realidad. hace tiempo se salió en, no me acuerdo en qué noticias lo miré, ¿verdad? Pero de una pareja que juntos, amigos, eran maníacos, maníacos sexuales. Haz de cuenta, miraban a alguien que al esposo se le hacía que se miraba bien y ¡fum! Se la raptaban, se lo raptaban porque hasta hombres tenían, ¿eh? Se los raptaban, amigos, y los tenían encerrados en lo que le nombran un búnker. Un búnker es como un cuarto que uno construye abajo, subterráneo, ¿ok? Y está como sellado, está hecho como para catástrofes o cosas así. Entonces no sale el ruido para arriba ni entra el ruido para abajo. Está completamente silencio abajo. Abajo tienen electricidad, tienen comida, tienen agua, tienen todo, pues, ¿ok? Y tenían a la gente encerrada en esos bunkers. No recuerdo cómo los descubrieron. Tendría que volver a mirar la historia de ellos, ¿verdad? Pero los atraparon, amigos. ¿Y qué creen? La esposa sabía, la esposa era cómplice de que el esposo pues hacía eso, ¿verdad? Entonces, cuidadito con la gente, porque la gente está bien maníaca. Yo todos los días les voy a decir mi mentalidad, ¿ok? Todos los días me levanto y en lo primero que pienso es, no, te despertaste una vez más en este planeta, dándome a entender que no me pasó nada en la noche, pues, ¿verdad? Pero pues, me desperté una vez más en el planeta y con cuidadito este día, andate con cuidado porque la gente hoy en día ya no se le puede tener confianza, amigos. Ni aunque tú lo mires así como, ay, no, es que él bien amable, es mi amigote, sí, es tu amigo, pero mira, la gente cuando está bien enojada, la gente cambia. Y la gente cuando está enojada está dispuesta a hacer cosas que no hacen cuando están normales. Entonces, pues, nomás eso, ¿verdad? Ándense con mucho cuidado, no le hagan confianza a nadie porque uno nunca sabe. Caras vemos y amistades no sabemos. ¿O cómo dicen? Ah, no recuerdo cómo dicen, ¿verdad? Pero que caras vemos, intenciones no sabemos, algo así, ¿verdad? Y pues, eso, amigos. ¿Saben qué, amigos? Tengo aquí una tostada servida todavía, que la verdad ya no puedo contra ella, ya. Estoy muy lleno, la verdad. Pero pues no la puedo dejar ahí porque se va a desperdiciar. Y a mí no me gusta desperdiciar la comida. Entonces me la voy a atascar también. Me la voy a comer, amigos. Y de ahí me voy a meter a bañar porque de hace ratito cuando fui a llevar el fierro viejo,
Terminé todo entierregado, pues por andar levantando las lavadoras con el cuerpo, ¿verdad? Me cayó polvo. Entonces, pues me quiero meter a bañar. Y ahorita les muestro algo, ¿ok? No se me desesperen, ahorita se los enseño. Déjenme como una tostada y me baño. Bueno, amigos, pues como pueden mirar, me corté las greñas. Porque ya no, hombre, ya traía aquí encima un copetón. La verdad, parecía changa, parecía la changa esa que sale con Tarzán en las caricaturas. Y pues pensé, me los voy a cortar ya. Ahorita no se me miran tan bien, pues porque me acabo de bañar, no traigo gel en el pelo y pues no ando peinadito, ¿verdad? Pero ya cuando me peine, se miran bien. Ahorita antes de meterme a bañar, me lo peiné para mirar, ver si era así como lo quería. Y si se me miró bien, ya que tiene gel el pelo, pues bien derechito los pelos y ya me lo puedo acomodar yo, ¿verdad? Pues bueno, ahorita mientras me bañaba, estaba sintiéndome mal. Hagan de cuenta, empecé a perder las fuerzas. Porque yo soy como Sansón. Ustedes me vieron hace rato que levanté la lavadora, ¿verdad? Entonces mi fuerza consiste en los pelos, en mis pelos, ahí estaba mi fuerza. Entonces al mocharme los pelos, se me va la fuerza. Pues me empecé a sentir mal cuando me estaba bañando y dije, oh no, no, ocupas algo dulce. Y me quedé pensando, ¿qué tenemos dulce ahorita? O sea, algo así como algo azucarado, ustedes saben, para meterle azúcar a mi cuerpo y que mi cuerpo recobre esas fuerzas que acabo de perder. Y pensé, ya sé qué, tenemos fresas congeladas en el refri y tenemos crema de esa. De esa que le hace así, de que hay en un bote, ya saben cuál, de cuál, ¿verdad? Que es como crema batida, crema en espuma, no sé cómo se llama, la verdad. Pensé, eso me voy a comer. Y pues ya, amigos, me salí de bañar, me los preparé. Miren, ahí abajo, de esa espuma, de esa crema espuma, hay fresas, ¿ok? Para que no vayan a pensar, pues es pura crema. No, no, ahí abajo hay fresas, no se miran, pero ahí están ahí. Esas fresas son como Dios, no se ven, pero ahí están. Bueno, sí se miran poquito, miren. Ahí se mira poquito rojo de que están abajo, ¿verdad? Pues bueno, amigos, me voy a devorar esto. ¿Y qué horas son, por cierto? No manchen. Son las 2, 6 de la mañana. Con razón me ando levantando por allá como a la 1 de la tarde. Acá todo espantado como, ¿qué pasó? ¿Dónde estamos? Pues también miren a las horas que me estoy durmiendo. Volví a caer a la vida de vampiro. Pero bueno, no le hace. Bueno, amigos, déjenme devoro esto. Y ahorita, a ver si les platico algo, ¿ok? Porque creo que hoy no les he platicado nada, nada, nada de historia ni nada de eso. Entonces voy a pensar en una historia mientras me como esto y ahorita se los platico, ¿ok? No, amigos, pues esto era mucha ricura. Me las comí. Estaban tan ricas que fui y me preparé otras. Miren. Sí, fui y me preparé otras porque estaban muy ricas, la verdad. Entonces. No me gusta andarme quedando con antojo de las cosas, porque hagan de cuenta, si piensan, ah, no, mejor mañana ya como fresas con crema, hoy ya no, ¿verdad? Y no me las como, se me olvida para mañana, y el momento feliz que pude haber vivido comiéndome esas fresas con crema, ya no lo viví, porque se me olvidó. Entonces, no, 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 yo no ando dejando las cosas para mañana. Ay, sí, ¿verdad? El que tiene 3, 4 días queriendo ponerse a vender cosas y no ha podido postear porque se pone a hacer otras cosas, dice que no deja las cosas para mañana. No, no, pero ya mañanita, en serio que sí me voy a poner y voy a fotografiar todo ese cuarto y órale, a la roña, que se vaya todo eso. Porque pues hoy, no sé en qué se me fue el día, aparte que me levanté tarde, se me fue yendo el fierro viejo, a la tienda, en hacer la comida, en sacar los perros al baño, barrí trapié también. Se me fue muy rápido el día, la verdad. Pero bueno, esperemos que mañana me rinda más el día. Según yo todavía les iba a platicar una historia ahorita, pero no, no, no me puedo acordar ahorita de nada. Ya como es noche y ya estoy cansado, mi cerebro no está carburando muy bien. Entonces la historia se las debo mañana. Pero igual, amigos, les doy las gracias que vinieron a acompañarme el día de hoy. Gracias por pasar tiempo conmigo en mi soledad. Esta canija la soledad, quiero que sepan, ¿eh? Se siente raro que no hay nadie aquí en la casa. Se siente raro que pues básicamente no hablo con nadie. En los ratos que miro al Viro, pues platico con el Viro. Pero pues cuando no hablo con Viro, se siente así rarito. De vez en cuando le mando un mensaje a Fanny y a las niñas para ver cómo están y que estén bien. Y pues den más, pues calladito aquí nomás, amigos, en la casa. Está raro, la verdad. Pero bueno, nada más son unos días, ¿verdad? Amigos, los voy a dejar ir. Gracias por acompañarme y ahí nos vemos la próxima.